diálogo con el presidente de la República, en este balance que estamos haciendo, vamos a intentar también un piqueíto, pero que no sea solamente, naturalmente, de chismes, de dimes y diretes, sino una cierta reflexión. Sin duda, la primera cosa que tengo que decirle, presidente, que imagino, como imagina todo el mundo, que su vida ha cambiado totalmente, es decir, que de presidente para acá ha cambiado al punto que en verdad empiezan primero especulaciones acerca de las posibilidades políticas de su esposa, incluso se contraponen encuestas de uno y otro. Lo segundo, en verdad, es esa peculiar situación de su familia, que permítame que lo toque para simplemente que nos haga usted una reflexión al respecto. Su esposa ha tenido declaraciones con respecto al caso de su hermano, Antauro, en fin. ¿Cómo está enfrentando esto? Como del mismo modo que usted ha contado varias veces, que está enfrentando la necesidad de tener más tiempo para estar con sus hijos en el proceso tan hermoso que es el crecimiento en los primeros años, ¿no es cierto? Sí. El contexto familiar, ¿cuánto está afectándolo, cuánto está influyendo en usted? Trato de que no influya en lo absoluto o lo mínimo en mis decisiones. Cuando juré ser presidente del Perú, lo hice poniendo por encima al país que a mi familia. Y yo lamento que algunos familiares no lo entiendan así y que crean que esto es como en el pasado, donde el tarjetazo, el apellido le da privilegios a alguien. En mi gobierno, eso se acaba. Eso se acaba. Y eso lo he dejado permanentemente claro, de tal manera, hasta el punto que me ha llevado a tener este tipo de problemas en la familia, ¿no? Yo lamento esta situación, pero es un tema que, si no lo voy a poder solucionar, lo dejo a un costado. Voy a los temas que puedo solucionar. ¿Reconciliación, por ejemplo, con sí, Isaac, sí. Yo creo que madre. Sí. Mi padre, en todo caso, entiendo su angustia de tener un hijo preso y que quiera sacarlo, quiera su libertad. Entiendo la situación de su edad, también la entiendo, ¿no? Y yo lo quiero y lo respeto. Yo jamás voy a decir algo en contra de mi padre. Yo como hijo le tengo una eterna gratitud, como creo todos los peruanos y peruanas tienen a sus padres, ¿no? Puede ser que el padre no lo entienda a uno o no comprenda el contexto, la responsabilidad que tiene el hijo y en vez de apoyarlo, vea él las cosas de otra manera. En fin. Usted no interviene para nada en el tema legal o la situación de Antauro Humala. Absolutamente. Mi compromiso fue que la ley es igual para todos. Para bien o para mal, es igual para todos. Entonces, yo no intervengo en nada. Ahora, mi padre es abogado, es su abogado, etcétera. Él tiene su estrategia legal, como todos los abogados. Pero yo no tengo arte ni parte, prefiero dedicarme a los temas de Estado. Y llegará un momento, cuando deje la presidencia, de poder reconciliarnos con la familia, que entiendan realmente el rol de un presidente y que si quieren que sentirse orgullosos ellos de que se ha hecho un buen gobierno, entonces que me dejen trabajar, ¿no? En todo caso, he podido en estos años, porque este problema no viene de ahora, sino viene de la época de mi primera campaña, he podido separar los problemas de la familia con las responsabilidades de un jefe de Estado. Aún a costa de un cierto pesar, sin duda, porque hay un problema familiar. Siempre hay un pesar, siempre hay una. Otro tema un dolor, que está pendiente es el que se refiere al pedido de indulto del expresidente Alberto Fujimori, que se está complicando. ¿O no se está complicando? No, ¿cómo lo toma usted? Es decir, ¿Qué tiempo puede ocupar esta situación? Que siempre está en primeras planas y siempre está, digamos, ya haciéndose una especie de cuestión pública. Mira, yo creo que el jefe de Estado está por encima de la agenda de los medios de comunicación. Eso es algo que tal vez hemos tenido un tirijala, ¿no? Porque muchos periodistas se quejan de que el presidente no comunica, no habla, ¿no? Etcétera. Así no, es que no es su agenda. Estaba acostumbrado a locuacidades anteriores. Claro, pero no es mi estilo. Y creo que el tema es sencillo. Pero claro, todas las elucubraciones del ruido político tratan de hacerlo complejo. Es un tema en el cual yo no puedo apurar a esta comisión de indultos, porque entonces podría verse como una presión del presidente de la República.
¿no? Yo tengo que dejarlos trabajar. Por lo tanto, yo no he opinado sobre eso. Todo el mundo ha opinado. El único que todavía no ha opinado y que es la opinión que al final va a valer es la del presidente, porque es mi facultad darle o no darle. Y la comisión de indulto lo que hace es una recomendación, que no necesariamente es vinculante. ¿Usted pero se tomará sí es importante. Su tiempo? Sí, yo creo que es un tema que hay que darle tiempo a la comisión de indultos. Creo que ellos deben actuar sin presiones, con cabeza fría y basándose en las normas y en la conciencia de ellos mismos como comisión para hacer la mejor recomendación al jefe de Estado. Creo que en ese sentido el silencio del jefe de Estado es muy importante, porque si opino algo van a decir ya está adelantando opinión, ya va por aquí, va por allá y generamos más ruido que no es lo que queremos nosotros. También se comenta, y eso ya se ha vuelto una costumbre en realidad, de que van a haber cambios en los GAE, ¿no? Que hay una permanente evaluación de los ministros y que entonces ahora, ya a fin de año, de repente tendremos un nuevo primer ministro o habrá, en fin, no una nueva hoja de ruta, supongo, pero sí otras personalidades. ¿Cuán de cierto es eso? ¿Cómo evalúa usted la actuación de sus ministros? Y en definitiva ya no estamos bajo los riesgos de variar súbitamente de gabinete, me imagino. Sí, la evaluación es permanente. Yo los evalúo como personas, en su capacidad ejecutiva, su capacidad de poder representar un sector. Y es una evaluación constante que lo hago. Son cargos de confianza, pero obviamente para el país y para el gobierno es importante hacer la menor cantidad de cambios, pero tampoco puedo obviar los cambios cuando son necesarios. Creo que hoy día el panorama no hace ver la necesidad de que haya cambios en el corto plazo. Es posible que en el próximo año hayan cambios ministeriales, pero cerramos este año con el gabinete. Pero sí está convencido de que de cuando en cuando hay necesidades de refrescamientos, digamos, en el gabinete. Sí, bueno, es importante eso, conversar con los ministros, porque también ellos también tienen un agotamiento propio de la función. Los ministros trabajan obviamente más de 10 horas al día. Pero por el momento no hemos vislumbrado eso, hemos conversado, siempre hay un diálogo abierto. Tanto en el lado del trabajo como en el lado también familiar. Y por el momento puedo decir que cerramos este año con el gabinete tal cual. El próximo año será otro año, otra coyuntura. Y ahí veremos si es necesario hacer algunos cambios. Pero en general el gabinete está funcionando de manera coordinada, ensamblada y lo está haciendo bien. Otra atención especial que se centra también en el hecho de que usted es militar. Son un poco los cambios militares, los ascensos. Hoy día se da la noticia de algunos cambios en el ejército y que está asociada a también la política de sueldos, salarios y este problema de las cajas militar policial, etcétera. En otras palabras, ¿siente usted que está cumpliendo con una efectiva, no reorganización, pero sí una efectiva atención al sector militar, que tiene que ver también con el sector policial, con la lucha contra el narcotráfico, con la lucha contra la delincuencia y como obviamente es siempre y será siempre objeto de una preocupación de defensa internacional, ¿no? Sí, como nunca estamos apoyando a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional del Perú. La Fuerza Armada y la Policía Nacional han pasado por una etapa dura, que fue la década de los 90, donde se les manoseó políticamente, se les creó fondos oscuros, fondos nada transparentes para la corrupción, donde desfalcaron la caja pensión militar y donde tuvieron, pues, se convirtió en una plataforma política del gobierno. Por eso fue la coyuntura en la cual tuve que hacer un levantamiento militar para defender el orden constitucional de la República frente a muchos militares que hoy están presos. De esa época a ahora, lo que ha habido es una especie de congelamiento de la Fuerza Armada presupuestal, salarial, y lo que estamos haciendo ahora es una política de reivindicación y fortalecimiento de la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Tenían el problema del servicio militar voluntario, que ha creado un déficit de personal de tropa,
Bueno, les hemos aumentado la propina en más de un 70% a los soldados. El año pasado lo hicimos. Les hemos aumentado, hemos creado una nueva escala salarial que beneficia a todo el personal militar en actividad y en retiro, particularmente al personal de técnicos y suboficiales y al personal de oficiales superiores para abajo, que eran los que estaban más expuestos o más perjudicados en la escala salarial que conocíamos. Hemos hecho una reforma en el sector Defensa y Policía Nacional del Perú que ha permitido hoy día elevar la ejecución presupuestal de defensa de 6% a 92%. Y en el tema policial, a superar el 50% cuando normalmente la policía estaba en 11, 12 o 16%. Además de esto, con un nuevo servicio militar vamos a poder tener más personal de tropa para darle seguridad al país. También dentro de nuestros compromisos con el sector policial es el aumento de 30.000 policías más, porque la población peruana en las últimas décadas ha crecido, pero no ha crecido la policía. En La Libertad, el presidente regional comentaba pues que solo tiene 350 policías para toda La Libertad. ¿Cómo va a hacer eso? Por eso pues que hay un déficit de policías que tenemos que coberturar. Dos preguntas al respecto. ¿Siente usted que se respeta escrupulosamente todo el tema de los ascensos y nombramientos de la carrera militar, en fin, de los diversos institutos armados y de la policía? Es una primera cuestión. Y la segunda, ¿cómo compatibilizar esta necesidad de un esfuerzo nacional en la lucha contra el narcotráfico con la unidad también que se debe existir entre fuerzas policiales y militares? Viejo debate, como usted sabe, por ejemplo, para la nominación del ministro del Interior siempre ha habido, ¿no? Si es un militar, si es un policía. Y igual, digamos, en la cuestión de los cargos y de los nombramientos, siempre hay la reticencia de imaginar que hay un espíritu de cuerpo que prevalece sobre necesidades integrales. ¿Qué nos puede decir al respecto? Primero, que se respeta escrupulosamente los ascensos y los cambios generacionales que se va dando en las Fuerzas Armadas. Lo que pasa es que el tema ha sido sensible porque yo vengo de la Fuerza Armada y tengo mi promoción de la Escuela Militar está en actividad. Entonces, es una promoción que todavía está en ascenso, ¿no? Entonces, cada vez que le corresponde ascender, salen pues los titulares de que copamiento de la promoción de Ollanta Humala. No hay nada de eso. Lo que hay es el respeto a la institución y que se haga justicia en los ascensos. Es decir, a la promoción del presidente le correspondía ascender, le corresponde todavía ascender, y yo no tengo por qué oponerme a eso porque es mi promoción. O sea, yo no puedo ser un factor de perturbación en el libre el desenvolvimiento de las instituciones castrenses. Es más, dentro de los pases al retiro, hoy día también han pasado al retiro parte de mi promoción, que no alcanzaba el grado de coronel, y es parte de la vida militar, y por eso es que no hay los que opinan sobre temas de defensa no pueden decir, no tienen argumentos para decir que hay una manipulación política. Absolutamente, es algo de lo que yo... Y tampoco ante la lucha de narcotraficante, antinarcotráfico, antiterrorismo, que es otro tema, en fin, ahí se necesita una unidad. ¿En eso está prevaleciendo ese criterio? Sí, y sobre algunos puntos conceptuales que son importantes resaltar. Nosotros consideramos que la Fuerza Armada no puede entrar directamente a la lucha contra el narcotráfico, porque no es su rol constitucional. La Fuerza Armada lo que hace es apoyar las acciones policiales en las zonas de emergencia en la lucha contra el narcotráfico, porque entendemos que la principal amenaza al país en las zonas de emergencia es el narcotráfico, que es la que de alguna manera subvenciona, financia a estos remanentes terroristas. Entonces, la Fuerza Armada lo que hace es un control territorial
del país y de las zonas de emergencia a través de bases contraterroristas. Y las fuerzas policiales lo que hacen es un control poblacional del país a través de sus comisarías, a través de sus elementos antiterroristas. Y trabajan articuladamente a través de la inteligencia policial y militar, que nos ha costado mucho dentro de la nueva estrategia integrarlas en un solo Estado Mayor. Eso antes no se ha hecho en el país. No se hacía. Y nos está dando resultados, como ha sido la captura de Artemio, la desarticulación del Alto Huallaga, la captura y eliminación de algunos mandos del BRAEN, ¿no? Como fue el caso de Williams, y obviamente todavía falta ampliar el control territorial en las zonas del BRAEN, que se ha afectado por el servicio militar voluntario, donde no había tropa. Entonces, ahora con estas captaciones vamos a crear más bases. Tenemos planeado crear 10 bases antiterroristas más, el control fluvial, porque también los ríos del BRAEN son utilizados para el transporte de la droga. También las rutas del narcotráfico hacia el Brasil, hacia Bolivia, tenemos que combatirlas. Hemos creado, ¿no?, a través de la SUNAT un sistema de vigilancia de las rutas o fiscalización de rutas de los insumos químicos que van al BRAEN, por ejemplo. Y puedo decirle al país que este año ha sido un año donde hemos batido récord en lo que es decomiso de insumos químicos fiscalizables, clorhidrato de cocaína, pasta básica de cocaína, erradicación de cultivos de hoja de coca, erradicación de amapola, látex de amapola, todo eso. Creo que ha sido un año muy importante en la lucha contra el narcotráfico, y que dentro de la reforma del sector policial hemos creado la dirección de la IRANDRO, la hemos fortalecido, que antes estaba oculta dentro de una dirección, era una subdirección, ahora es una dirección ejecutiva, al igual que la seguridad ciudadana. Muy bien. Señor presidente, el tiempo nos ha ganado y le hemos robado a usted bastantes minutos más. Le agradecemos mucho por esta entrevista. Yo quisiera agradecerles a ustedes y darles un saludo navideño. Un saludo de Año Nuevo de parte de Nadine, de parte de mis hijos, de parte mía. Decirles que nuestra preocupación es la preocupación de ustedes, que este año ha sido un año que ha terminado bien. Yo creo que se han cumplido las metas, hemos cumplido los compromisos que hemos venido dando al gobierno, como gobierno, desde la campaña inclusive, que el próximo año tenemos nuevos retos. Es el reto de ampliar los programas sociales, masificarlos, crear programas productivos para la población de extrema pobreza, continuar la conectividad, llegar hasta las regiones más pobres del país, las comunidades más pobres del país. Voy a darle más fuerza a los viajes que estamos haciendo al interior del país. Vamos a seguir esta tónica, viajar y conversar con la gente y resolver los problemas de la gente allí, en el terreno, que somos la familia presidencial es una familia unida, y que queremos nosotros que así sea la familia peruana, fortalecer la familia peruana. Tenemos trabajos en el tema educativo, impulsar los cursos como educación física, educación cívica. Tenemos que ampliar la cobertura en el tema de salud, de lo que es la lucha contra el cáncer y otras enfermedades críticas que se están dando en el país. Los programas sociales están dando resultados y vamos a llegar a los pueblos más pequeños con estos programas, y que la economía la estamos cuidando, la estamos trabajando de manera responsable, porque sabemos que no puede haber un programa de gobierno exitoso si no tenemos una economía sana que le dé tranquilidad a la población, de que tenga la previsión de que pueden invertir, pueden comprar su casita, su departamento, su auto, y que en la economía no va a haber sobresaltos, porque nuestra principal preocupación es el bolsillo de ustedes. Queremos darle un fuerte impulso al tema educativo, a través de las becas, darle oportunidad a los jóvenes más pobres del país para que puedan acceder a la educación superior. Muchas gracias y, como les digo, un feliz año nuevo de parte de toda mi familia. Un feliz año, presidente, para usted y su familia también, de parte de RPP. Muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista. Muy bien.